Che, tu madre, pero ¿cómo pasó esto? Hola, amigo. ¿Cuál es tu nombre? Me llamo Fabián Sunji. Fabián Sunji. Sí. Mi nombre es el Prior Sala. ¿Por qué has venido? Vimos su mensaje en Twitter y nos llamó la atención. Una pregunta. Dígame. Necesito que me respondas con la verdad. Sí, le respondo con la verdad, toda la verdad. Baja las manos. Relájate. Moloch Okay. es grande. Moloch no rechaza a sus hijos. Tú perteneces a una banda. Te No, pregunto. amigo. No, no somos de una banda. Somos corredores de drift y en realidad estamos un poco aburridos de las bandas de acá. Y queríamos Entiendo. saber qué pasa. ¿Qué es lo que pasa, amigo, Sí. hermano? ¿Que si estás dispuesto a pertenecer a la orden? Vas a llegar a ser eterno, a ser recordado por la eternidad como el que trajo el azote de Moloch a los santos. ¿Y qué podemos hacer para pertenecer? Primero que nada, ser fiel a Moloch. Siquiera conoces su nombre, o siquiera tienes fe en mí. ¿Por qué tus amigos se quedan atrás esperando? Es que tienen miedo, la verdad. Por eso me mandaron a mí. Digo que vengan, que confíen. Confía, hijo mío. Ya, yo les digo. Estoy nervioso, güey. Ya aquí vienen. Uno se presente. Hola, me llamo Ramiro. Solo Ramiro. ¿Quién Ramiro. eres? ¿Cuál es tu propósito? No tengas miedo contra... Ten fe. Creo, hermano, en Moloch. Él te llenará de gloria y llenará tu corazón de fuerza e ímpetu. ¿Viste? Ya voy a tener que confiar en Moloch nada más. Dile tu apellido también. Mi apellido es Dongi. Ramiro Dongi. Preséntate. Yo me llamo Nicolás Simpson. Nicolás Simpson. Sí, y si me presenta Moloch, quizás confíe en él. Moloch no necesita presentación. Es el dios rey, el verdadero creador de nuestra tierra. Primero, necesitan algo parecido a esto. Un machete. Ok. Necesitan con qué defenderse y necesitan con qué sacrificar, pues Moloch pide sangre. ¿Entienden cuál es su tarea? Sí. Sacrificio. Deben traer una gallina a Moloch.
Okay, aquí mismo. No, muy descubierto. Mucha gente, mucha banda. Yo elegiré el lugar. Necesito un número de teléfono. Id, hermanos míos. Desde hoy ustedes me conocerán como Prior. Prior Sala. Prior Sala. Okay. Traigan una gallina Moloch. Avísenme y yo les diré dónde. Pero tengo un problema. Dígame. Uno un poco grande. ¿Cuál Que se es? me escapa de las manos. Detrás de este muro, mi moto ya se ha atrapada. No tengo cómo moverme. Necesito transporte. Sí, lo podemos llevar, no hay problema. No necesitamos dividirnos. Eres muy valiente. Moloch lo reconoce. Muchas gracias. No temas. Hoy comienza tu nueva vida. Sí, estoy preparado. Última pregunta para todos. ¿Pertenecen a la policía? No. No. Moloch sabrá si está mintiendo y al momento de su muerte. Espero sospechen qué ocurrirá. Sí, no, no estamos mintiendo, le decimos toda la verdad. Muy bien. Necesito transporte. Creo que tengo aquí un kit en el maletero, si quieres, ¿le sirve? Puedo reparar su moto. Mi moto está atrapada en ese arbusto. Ah, está atrapada. Ustedes tres caen en ese vehículo. Yo me llevo ese. Se reúne conmigo y les devuelvo el segundo vehículo. Okay. Luego de sacrificar a la gallina. Ya, no hay problema. Puede ser una. Puede ser dos. Recomiendo solo una, ya que tienen solo un espacio más. Okay. No se alteren, no se precipiten. Ya he sacrificado una gallina. No es fácil. Sean pacientes, sean cuidadosos. Y tengan fe. Tenemos fe. Solo tú tienes fe. ¿Tienen fe? ¿Qué Sí, hay de sí. ti? Sí, tengo fe. ¿Tienes Sí. fe? Sí. Tengo fe, mono. Tú. Ya sí tengo fe. ¿Lo juras? Lo juro. Por tu alma que se calcine. Por mi alma que se calcine. Vamos, vamos. No. Thank you.
Hola, amigazo. Este es un lugar prohibido. Interrogo. Chuta, no, es que me mandaron aquí a hacer una peguita, así que me voy nomás entonces. Vale. No, te pregunto. Hombre, regresa. No quiero ¿Qué pasó? problemas. Sí, no, yo tampoco, no me busco nada de problema. ¿Qué cosa pasa aquí? ¿Qué es su pregunta? Necesito saber qué haces. Bueno, yo, mire, la verdad, quiero trabajar, pues. Y quería trabajar por mi cuenta buscando, usted sabe, por lo que necesitamos todo. Yo no pertenezco a ninguna banda. Yo tampoco, pues. Yo soy parte de la orden. ¿Qué orden? La orden de Moloch. Ah, chuta, no la conozco esa, lamentablemente. No es una banda. Claro, pues. Puta, debo irme de aquí. Si tiene algún datito de beba, te agradece todo. No es un trabajo adorar al verdadero Dios. Es un deber. Ah, ya, vale. Me largo. Yo vale, no te he adiós. Visto. Yo tampoco, adiós. Tenga buena suerte, amigo. Igual, igual, nos vemos. Adiós. Prior, buenas. Retenemos la gallina. Perfecto. Déjalo abajo y amarra sus manos. No tiene manos. Todos la tenemos, solo que algunos no la sabemos ocupar. Amárralas. Un problema. ¿Cuál? Revisen sus teléfonos. Miren la cantidad de policías en la ciudad. Eso es un problema. Muy grande. Bastante. Y caer sobre nosotros. ¡Quieto! Quedó mierda. No estamos jugando. Se me cayó el gorro. No ayúdenme importa. A recogerlo. Me cago en tu gorro. Quédate quieto. Tienes las manos atadas. Acercaos. Todos. Vamos a hacer lo siguiente. Necesito que borren su memoria y lo dejen tirado en cualquier lugar. No podemos matarlos sin policías. Entendido. Contará como un sacrificio de todas formas. No quiero. ¿Y tú, gallina? Gallinita. Tú no recuerdas nada. ¿Recordar qué? Muy bien, muy bien. Muy bien. Noquéalo. Muy bien. Que uno de ustedes se lo lleve. Yo me encargo. Una vez lo hagas y lo dejes en un lugar tranquilo, pero donde pueda ser atendido. ¿Me entiendes? No se preocupe. Vuelves aquí. Tenemos que hablar. ¿Quién de los dos es Fabián? Muy bien. Yo. Una vez tu compañero.
compañero haya madre mía, se le acaba de caer y se le acaba de despertar. Más vale que lo noquee una vez cumpla con su tarea. La orden habrá comenzado y ustedes serán miembros de la orden de Moloch. Muchas gracias. Nos costó. Había mucha gente. Cuéntame, ¿cómo lo lograron? La verdad, lo pillamos andando en bicicleta. Se resistió un poco, pero lo tomamos sin problema. Y no podía tomar nadie más porque andaban todos acompañados. Por eso nos demoramos. Muy inteligente de por su parte. Mi primera gallina la encontré en la carretera. Iba en mi moto. Este hombre estaba empujando su auto. Lo intercepté y lo maté en ese mismo lugar. Fue arriesgado, pero solo tenía mi moto y mi machete. ¿Le puedo confesar algo? Para eso estamos, hermano. He sacrificado dos gallinas antes de Moloch. Creo que era mi propósito estar aquí. Los mataste porque sí. Tu corazón lo sintió así. ¿O porque sí, una fue por venganza y la otra fue por que mi corazón me lo pidió? Muy bien. ¿Y tú? ¿Cuál era tu nombre? Nicolás. Nicolás. ¿Qué sientes al haber hecho esto? Dímelo con sinceridad. Me siento libre. ¿Listo? Muy bien, Nicolás. ¿Tu nombre? ¿El mío? Así es. Ramiro. Fabián Nicolás Ramiro. Ustedes pertenecen a la orden. Bienvenidos, hermanos. Juntos llevaremos terror a aquellos seguidores de los dioses paganos. ¿Cómo se sientes? ¿Cómo te sientes tú? Lleno de energía. Muy bien. Ahora deberemos ir a una tienda de ropa. Los vestiré. Ok, vayamos. Yo lo sigo. Que uno me acompañe en el auto de atrás. Los otros dos se le van en el otro. Ok, vamos. Nicolás, elige el lugar. Perdón. Estaba escuchando música. ¿Qué le parece mi auto? Muy bonito. Aunque no es mi estilo. Me gustan más las motos. A mí también. Pero este lo necesito por velocidad. Entiendo. Abre la tienda. Le diré los números. Uy. Ok. No, no. Madre mía. Muy bien. A todo esto, ustedes no vieron eso, lo que acaba de pasar, ¿entendido? No, no. Entendido. Fue un error de Matrix. Sigo con la misma ropa. Muy bien. Con casco no nos sirve más por si nos disparan. Aguantamos una bala. Eso es ilegal. Por la ciudad. Por si acaso. Ok. La máscara. Elíjenla ustedes. Pero no cualquier cosa.
Ustedes conocen a Moloch. Sí. ¿Saben cómo es? Sí. ¿Cómo es? Con cachos. Es la figura de un rey con cabeza de toro, sentado con las manos extendidas. Por eso es mi máscara. Ustedes eligen algo que los represente, que algo que los haga sentir parte de la orden. Y también quiero que elijan apodos. ¿Está claro? Okay. Tendremos que pensarlo. Muy bien. Pueden irse. Nosotros nos reuniremos. Quizá mañana. Quizá pasado mañana. ¿Está claro? Intentaremos reclutar a alguien más, ¿o no? Esa será su próxima misión. Tenemos pretendientes, quizás. Necesito gente de confianza. Soy de confianza. A ustedes. En ustedes confío. Ustedes son mis hermanos. Muchas gracias. Prior Sala es mi nombre. Sí, Prior. Perfecto. Pueden irse. Ya saben. Okay. Tiene mi número. Fabián se los puede dar a todos ustedes. Sí. Puede llevar mi auto, si quiere lo deja en cubito, después yo lo retiro. No hay problema. Muy bien. Ya. Necesito irme de aquí. Ok. Todos nos vamos. Muy buen trabajo, hermanos. Que la orden siga y que sea poderosa. Sembraremos el terror en los santos. Nos vemos. Nos vemos. Hasta luego, hermano Prior. Salve, Moloch. No. Me arrepentí, no voy a guardar mi auto. Buenas, Tito compa. Bueno, Tito compa. Sí, estoy esperando un amigo para aquí lo estoy esperando. ¿Y le voy a hacer una consultita así entre nos? Dígame. ¿Sabe que no estoy chato ya de trabajar las penas? Están pésimos los salarios y ando buscando unos trabajos ilegales. Si le soy honesto, yo no conozco ninguno, la verdad. Honestamente, ¿eh? Sin mentirle, sin nada. Pero... caballero, cuídese. Acércate. Aquí estoy. Hay un policía atrás. No puedo salir con máscara. Vamos, cubito. Ven. Vamos al lado. Serás el único que ve mi rostro. Sí, no hay problema, yo no. El tema es que este rostro no es mío. Yo estoy poseyendo el cuerpo de este hombre. No sé ni su nombre. Conmigo los secretos mueren. Perfecto. Sigo siendo Sara para ti. Ok. Ah.
esto no me siento bien. No me siento bien. Espérenme un poquito, amigo, que estoy viendo acá al amigo que está desangrando. No. Puta la weá. Ya, mi guacho, tira para arriba, que tiene que seguir trabajando por su familia. Dale, mi guacho. Dale, mi guacho, claro. Uno, dos, dale, mi guacho, tira para arriba. Dale, compañero, no te mueras. Tira para arriba, weón. ¡Weón! ¡Compare! Alfonso. ¿Cómo está, amigo? Prueba con eso, si es un... Venga para acá afuera. El nombre de uno de nosotros. ¿Cómo he llegado aquí? ¿De cómo he llegado aquí? Te trajeron para acá, venga para acá afuera. Dígame. Mejor con un poco de dolores como Macurca por algunos golpes. O solo con dolor de cabeza y algo de... Hasta luego, que tenga buen ser. Alfonso con Z, con ese. Me asustó, caballero. No, aquí el amigo llegó con dolor de estómago. ¿Pero eso es vómito? No, creo que levanté recién. Compañero. No estaría consciente. ¿Puede atenderlo él? Creo que llegó con dolor de estómago. Vale, no. Yo lo voy a llevar a usted a sentarse y usted no se va a mover, por favor, ¿ya? ¡Muerto! A ver. ¿Usted no se puede ir todavía? Vamos a ver cómo... ¿Qué será? ¿Me escucha, compañero? Lo escucho. ¿Dónde estoy? Está en el hospital, compañero. No sé quién lo trajo. ¿Está bien? No sé, no. Estoy muy aturdido. Ayúdame a pararme. ¿Cómo está, compañero? Estoy un poco mareado. Me voy a sentar, ¿eh? Esperemos un poquito. Sí, atiendo. Para tener, poder atender. Atiéndolo. ¿Cómo se encuentra, compañero? Un poco mejor. ¿Mejor? Ya, va a tomar, va a recuperar. Sí, no me acuerdo de nada. Sabe que yo, comento, estaba escuchando unos ruidos medio extraños. ¿Ah, sí? Cuando usted estaba ahí, allá, ¿sí? ¿Qué tipo de ruido estaba escuchando? No, quería decirle, eran ruidos extraños. No me asuste, por caballero, no. Era algo, espera, deje con... ¿Eso? Creo que algo así. ¿Eso está escuchando? Sí, no sé si me... Me dejó un poco sordo. Medio grito que pego. Pero es que así yo lo he escuchado a usted, ¿no? Oye, yo soy Oscar, ¿me reconoce? Oscar. Ajá, soy médico de aquí. El compañero, yo soy nuevo. Ah, este es nuevo. Sí, es que vine para acá esperando a ver si encontraba alguno de mis compañeros. Es que no me acuerdo cómo llegué aquí, solamente me acuerdo que estaba muy mareado y que tenía que llegar al hospital. Recuperé la conciencia cuando estaba en la calle. Estaba ahí en la calle caminándose acá y llegué acá, me desmayé y no sé qué mierda pasó. Claro, yo cuando yo estaba haciendo el procedimiento, un tratamiento a un paciente cuando lo veo aquí. Entiendo. No sé, uf. No sabría decirte eso, no. Vale. No sé, voy a ir a mi casa, sí. voy a tomarme algo, ¿vale? Sí, relájese. Aunque mi casa queda un poco lejos y no tengo vehículo. Pero aquí los taxis son buenos, súper buenos. ¿Hay taxi disponible ahora? A ver, voy a revisar mi teléfono. Debería preguntar, pues no. Oye, ¿y ese pasó de allá? Al parecer hay taxis. Creo que hay un par funcionando. Voy a preguntar por un taxi y voy y vuelvo, ¿vale? Compañero, vaya.
cualquier cosa ahí estamos. ¿Y cuánto? Como usted es médico. Sí. ¿Cuánto compañero ahí trabajando ahora? Yo entré como con tres compañeros. Vale, pero ¿no está el arreglo? No, porque todavía no me dan en... vale. Así que lo pedí ya, pero estoy en este... en la nueva radio. ¿Me puedes dar un poco de agua? Vale, estoy un poco sediento. Señor Mel. Perdón, pero oye, no soy taxista. ¿No? No. Me encontré este auto por la calle. Pero si querés te voy a dejar a un lugar, no sé. Bueno, estaría bueno, ¿no? Igual te puedo pagar algo. Vale, te marco. Toma, ahí está. Necesito ir a mi casa porque tengo que cambiarme la ropa para venir a trabajar en el hospital. ¿Te parece si te pago unos 200? ¿Estaría bien con eso? ¿Cuánto? Unos 200.